Buen día, díganme usted como regidor, cómo valora la construcción de este puente y cuál es otro puente, cuál es otra obra que están aprobadas para construirse. Muy buenos días. Nosotros valoramos positivamente lo que es la construcción de este puente, debido a que enlaza varias comunidades como son La Peñita, Benú, Buenavista, El Guineal, y es una salida de escape, ya que cada vez que bajaba una crecida de río, los moradores de esa comunidad estaban prácticamente acorralados, no podían salir por ninguna parte. Y también una comunidad bastante productiva donde se produce mucho cacao, ganado, invernadero, granja de cerdo y un sinnúmero de cosas. Nosotros entendemos que con la magnitud de este puente que se está haciendo aquí ahora mismo, el río tendría ya un muro, tendría su contención cuando baje. Y no estarían esos productores, no estarían prácticamente estancados de aquel lado del río. ¿Cuántas comunidades se benefician? La comunidad que se benefician con ese puente, tenemos Avenú, tenemos La Peñita, tenemos Buenavista, tenemos a La Sabina, tenemos El Guineal, El Gajo de la Yuca y un sinnúmero más también de parajes, ya que aunque estén poco poblados, pero viven algunas que otras personas. Y también utilizan esta vía de acceso para salir a lo que es el municipio de Tenares y a la provincia de Duarte también pasan por aquí. ¿Cuáles obras más hay aprobadas en el presupuesto que se hizo de 25 obras para la provincia? Aquí se mencionaron tres puentes. ¿Tienen otro conocimiento de alguno más? Bueno, según las informaciones que yo tengo, algunas de las obras que estaban aprobadas aquí en esta provincia era prácticamente la reconstrucción de la carretera Tenares-Gaspar Hernández, pero eso solamente incluía lo que eran cuatro puntos críticos. Uno que está frente a mi casa, uno que está en La Guama, hay otro también que está en La Guama, también cerca de Difuntoneo por ahí, de los cuales ya se han intervenido tres. La construcción me dice que está aprobada la carretera. La carretera al cuatro puntos críticos aprobado. Uno que está frente al negocio de los Primazos, otro que está cerca de Jacinto González, que lo intervinieron, otro que está cerca de Félix Azán, que fue intervenido, y falta uno que está por ahí cerca de Paquito, un derrumbe que hay por ahí. Ese falta por intervenirlo. La construcción de la carretera en sí no está aprobada. Yo que tenga conocimiento, la última vez que yo pregunté me dijeron que estaba aprobada prácticamente los puntos críticos de la carretera, los puntos críticos solamente. Bueno, nosotros le decimos al licenciado Danilo Medina, le decimos también al ministro de Obras Públicas, que ya que están trabajando en esta zona aquí, que haga todo lo posible de hacer la rehabilitación completa de la carretera Tenares-Gaspar Hernández, ya que prácticamente está en condición intransitable. Nosotros que tenemos que bajar varias veces a esa carretera, por esa carretera tenemos que transitar, es prácticamente un puro infierno. De 20 minutos que se bajaba a Tenares, ya se está bajando en 45 minutos, y si es un carro pequeño tiene que bajar en una hora, porque está prácticamente inservible. Esa es nuestra principal prioridad y queremos que le den solución y le den respuesta a eso. Gracias.